muchachas, sean bienvenidas una vez más a mi canal. Andaba un poco perdida por aquí, pero ya estoy de regreso. Y quería mostrarle, esta vez quería traerle una organización, una depuración y una decoración del cuarto de mis niñas. Estuve haciéndolo muy a fondo, estuve haciendo limpieza primaveral para que ya todo esté limpio para ahorita. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Estarán viendo cómo van a estar los cajones, que van a estar demasiado desordenados, todo estaba regado, calcetines por un lado, cosas por el otro, cosas donde no debían de ir. Y entonces eso es lo que estaremos haciendo ahorita. Por lo que van a estar viendo, eso sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero lo primero que vamos a estar haciendo será sacando todo. Voy a estar sacando todo del closet, absolutamente todo, para posteriormente empezar a limpiar. Muchachos, estaremos limpiando este cajón o este gabinete, como ustedes le quieran decir. Y lo primero que estoy haciendo fue limpiándolo todo bien por dentro. Saqué todo lo que había ahí, limpié muy bien para después empezar a dejarlo secar y volver a meter ya después ya todo lo ordenado. Luego aquí, cuando ya había sacado todito ya de los del closet, empecé a revisar todo lo que tenía en percha, todo lo que ya no servía, lo que sí servía, lo que sí se ponen mis niñas, lo que no se ponen las niñas. Y entonces eso empecé a hacer, empecé a depurar ya, porque ya había demasiada ropa que ya no les quedaba, otra que ya no se las ponían. Entonces eso fue lo que estuve haciendo. Un muy buen consejo, muchachas, a la hora de ordenar sus gavetas es que ocupen organizadores. Los organizadores son muy importantes a la hora de ordenar para poder separar espacios. Miren, tenía hasta pampers de hace casi un año que mi hija ya ni siquiera usa pampers, la pequeña, y todavía los tenía metido ahí en el closet. Como pueden ver, solo iba ahí, lo apartaba un ladito, pero se llegó el día de limpiar muy bien. Y miren, como pueden ver, así es como yo doblo los calzoncitos de las niñas. Los doblo hacia la mitad, luego doblo un lado y luego del otro. Y así es mi manera. No, tal vez no será la manera de todas de hacerlo, pero yo les estoy mostrando a cómo yo lo hago. Y a mí me funciona muy bien, la verdad. Y pues tenía toditos esos paquetes de calzones que mi mamá le había regalado a mi niña, y pues no se los había puesto y los tenía ahí metido, guardado, haciendo nada, la verdad, porque ni se los ponía siquiera. Pero ya que estuve revisando, viendo todo, entonces ya empecé a ordenar todo muy bien. Y voilà, ya luego van a ver el resultado realmente cómo me quedó. No les niego, no les miento, es muy cansado solo de pensar a veces. Tenemos que limpiar, hay que depurar. Yo cuando miré todo ese montón de ropa ahí decía, ay, ¿en qué lío me metí? ¿A qué hora voy a terminar? Pero era necesario, muchachas, sí, era muy necesario, porque sinceramente ya tenía demasiado desorden en el closet. A veces así tal vez no se miraba de a mucho, pero ya sacando todo, sí, era demasiado, súper mega demasiado lo que tenía en desorden. Entonces dije, no puedo seguir así. Y es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de mantener mi casa limpia. Estoy yendo como así, como por secciones. Comencé con el cuarto de las niñas. Luego voy a depurar también mi cuarto. Y luego voy a ir al cuarto de mi hija, la mayor, porque ella dice que también ella arregla, pero la verdad nunca le he mostrado el cuarto de ella, pero por cuestiones de ella, de privacidad, ella no me deja grabar su cuarto, así que un día pues
Le vamos a pedir consentimiento y también la estaré llevando para que ustedes puedan ver. Miren, lo que a mí me funcionó también fue separar. Separé la ropa, muchachas, la categoricé por todo lo que eran, como pueden ver, trajecitos completos, suerecitas, pants. Entonces eso fue lo que hice. Y miren, esta es mi manera de doblar. Es mi manera, a mí me funciona de esa manera, entonces yo lo hago así. Como mi yo ordeno en forma vertical y no horizontal, entonces a mí me resulta de esta manera. Tal vez a ustedes no les resulte, pero a mí en lo personal es lo único, como yo puedo guardar las cosas acá en el closet, entonces yo me acomodo así de esa manera. Solo traten de que cuando vayan a doblar la ropa sean como que vean que les pueda quedar del mismo tamaño, no sé, del mismo... para que todo se vea pues, un poco más ordenado, porque si dejan una pieza más grande, otra más ancha, entonces se les va a ver como partes desiguales. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Eso, exactamente, para que cuando la vayan apilando se les vea así, o como ordenado, mejor dicho. Y así de esta manera también yo doblo las camisetitas. Y sinceramente, muchachas, eso fue lo que me funcionó a mí. Doblé, separé, como les digo, camisa, todo lo que era manga larga, todo lo que era licra, todo lo que era. Entonces así ya pude ver realmente qué es lo que necesitaba, qué es lo que no necesitaba, y dejé solamente lo que yo creo conveniente que las niñas se ponen, porque a veces como mamá ya sabemos, ustedes saben, las niñas, uno ya va viendo qué ropa le... Tengo mi niña de 7 años que ella dice, esta me gusta, esta no me gusta. Y pues ya van teniendo su propio estilo. Y miren, esto fue las dos bolsas que saqué, que sinceramente es ropa que no se ponía en ella. Y ahora pues vamos a comenzar con el otro lado. Este el otro lado, hablo mucho, ¿verdad? Y luego para que ustedes no digan, ay sí, solo no muestras lo bonito, no muestras lo sucio, pues para que vean que sí tengo mis chuquisitas. La niña de 3 años fue la que me hizo esto. Me llenó todos los moldings de crayones, anduvo con su crayón pintando y haciendo arte. Pero no hay nada que una pinturita no lo pueda arreglar. Yo sé que son niñas, así que las dejo, solo respiro hondo y las dejo tranquilitas. Pero a veces hay que poner límites. Claro que sí, obvio está, no lo niego, pero son niñas, sí, pues... No le iba a pegar solo por hacer ese rayón, ¿verdad? Aparte que la pintura lo cubrió y pues está bien. Y luego empecé a arreglar las camitas. Y sí, estuve organizando las camitas. Estos cobertorcitos son bien ligeritos, bien frescos. Y para ahorita esta temporada me gustaron la verdad mucho. Y esto fue lo que estoy haciendo. Luego, ¿qué van a ver? Es que hablo demasiado. Y bueno, pues entramos a la decoración, mi parte favorita de todo el proceso, muchachas. Aquí estarán viendo que estuve comprando algunas cosas, otras las estuve reutilizando, cosas que ya tenía. Y algunas les estuve dando un segundo uso porque son cositas de la segunda. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Para que vean aquí, vamos a comenzar con esta coronita de Hobby Lobby, que así se llama una tienda acá, y yo ya la había comprado anteriormente, ya la tenía y solo la volví a reutilizar. Tengo este par de cuadritos también que son de la tienda de IKEA, y por cierto, no tienen fotos, pero ya pronto, se los prometo, pronto ya van a tener fotos de las niñas, no se preocupen. Este otro cuadrito que a mi hija le encanta, dice que un atrapasueño, y a ella le encantó desde que lo miró, entonces fue, y también se lo puse ahí porque lo tenía ahí, andaba deambulando de un lado para otro y no tenía un lugar estable, entonces se lo puse. Este como nubecita, este shell lo estuve comprando en la tienda de Goodwill de la segunda mano y me costó solamente $4. Este conejito lo compré en Walmart, está muy bonito, mírenlo, a mi hija le encantó. La verdad que los niños a veces se emocionan con cualquier cosita, pero a ella le encantó. Estas tulipanes, ay, me encantan los tulipanes, muchachas. Lo estuve comprando en Target y solo estuve pintando este chinchito, este frasquito, porque lo compré también en la tienda de segunda y me costó solamente 50 centavos.
Miren, solamente, oh, esta también, perdón, esta lamparita también la compré en la tienda de segunda. Dije yo, no quiero gastar tanto porque están bien caritas las lamparitas ahorita. Solo le quise dar una, pues, una reorganizadita y la pinté igual. Estuve poniendo esa, ¿qué es? Almohadita y esa canastita. Esa es de Target y la almohadita es de Walmart y la canastita es de Target. Y compré esta es de Target también. Quise hacerle un rinconcito especial a mis niñas, bueno, a la de 7 años, porque a ella le gustan, a ella le encanta ser especial, entonces la hice sentir un poquito especial. Compré esta sillita en la tienda de HomeGoods y miren, me costó eso. Y pues, sinceramente, no sé si la voy a dejar al final, pero estaba viendo opciones como. Pienso que tal vez también hubiera quedado otro silloncito, pero me gustó al final. No importa. Voy a probarla. Vamos a ver si me decido a quedarme con ella. Le estuve poniendo esta otra carpetita que yo ya la tenía. Esa me la había regalado mi hermana, por cierto. Y miren, le hice un lugarcito especial. Oh, por cierto, cambié la canastita de lugar. Y estuve poniendo estos stickers que los estuve comprando en Walmart también. Y miren. Yo le leo la Biblia en la noche a las niñas, entonces a ella le encanta. Bueno, las niñas, digo, mi niña que duerme aquí, es la única, la de 7 años. A ella le encanta que le lea la Biblia por las noches y eso es lo que hago. Entonces, les leo ahí un ratito para que en lo que ella se queda dormidita y me gusta porque ella va aprendiendo cosas buenas y practíquenlo con sus niños también y verán qué bonito que hacemos una oración antes de dormirnos. Y muy bien. Y ¿saben qué? Les quería decir, tengo esa canastita, esa la compré para la ropa sucia, pero no sé si me gusta o no, porque tengo dos opciones. Ahorita la van a ver la otra, pero me gusta, a mí me gusta esta de la verdad, pero tengo esta otra también. Y déjenme en los comentarios, me gustaría preguntarles cuál le gusta a ustedes más, como para dejar en el cuarto, y me gustaría saber su opinión. Así que por favor, coméntenme si les gustaría esa de la ropa o la primera. Díganme la A o la B. Qué manera la mía, ¿no? ¿Verdad? Y miren, el resultado, ahí está, muchacha. Me encantó. A mi hija de 7 años le súper mega encantó cómo redecoré su cuarto. Le di ese toquecito bonito. Y sí, ¿qué más le puedo decir? Oh, miren, aquí ya está. Organización. Está completa la organización ahí. Mírenla para que vean cómo me quedó. Ahí puse todo lo que era pijama, todo lo que era. Ahí tengo las camisas. Es que me trabo, muchacha, cuando quiero hablar no puedo, en serio, no sé qué pasa conmigo. Todo lo que era camisita, lo estuve dando otra vueltecita nada más para poderla acomodar aquí en este gabinete, porque la verdad no me gusta este gabinete, pero tal vez muy pronto adelante lo estaré comprando el de aquí, el que realmente yo quería. Miren, aquí les puse las pijamitas a mis niñas, los calzoncitos, solo me faltaron lo que es todo lo que son calcetines, que lo tengo en la máquina lavando, pero está bien. Aquí le estuve poniendo las camisitas, todo lo que era manguita larga y manguita corta, como pueden ver, ella no tiene mucho, tiene muy poquito, tiene más la de 3 años, pero porque toda la ropita también me le han regalado mucho. Aquí tiene todo lo que son chorcitos y licrita y sus pantalones. Y bueno, muchachas, aquí en el closet, como pueden ver, está todo. Como les digo, miren, yo guardo, acomodo en forma vertical. Y entonces esto es lo que me funciona a mí, la verdad. Y miren, quedó súper mucho mega más espacio de lo que había en un principio. Y ya hasta se mira hasta más livianito todo. Solo le dejé esa jaquecita que solamente eso es lo que se van a estar poniendo. Y eso fue todo lo que le dejé de ropita a mis niñas para que estuvieran usando. La verdad, a veces menos es más, muchachas. Para que no se vea tan apilado ahí las cosas, ¿verdad? Pero espero que hayan disfrutado del video. Las quiero mucho. Cuídense. Nos vemos en un próximo video y que Dios me la bendiga. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Sin nada más que hablar, me voy porque hablo demasiado. Bye.
Thank you.